Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y el review de la nueva espumadora de la marca L'Or Espresso, que es el complemento ideal para mejorar los cafés que podemos hacer con nuestra cafetera L'Or, la L'Or Barista Sublime. Así que bueno, vamos a hacer el unboxing de este dispositivo, que no solo vale para hacer espuma caliente o espuma fría, sino que además nos vale para calentar la leche hasta 65-70 grados y también nos sirve para elaborar chocolate, lo cual pues a mí me encanta y probaremos a ver qué tal queda. Así que venga, vamos con el unboxing. Así que vamos a comenzar con el unboxing de esta espumadora de L'Or Espresso. Aquí tenemos en primer lugar lo que es la espumadora en sí, que vemos que es bastante chula, muy minimalista, con solo un botón de funcionamiento, negra, se ve de buen material, con su tapón, su tapa de plástico, con la goma de sellado, y vemos en el interior pues el molino, el removedor, ¿no?, que girando pues hará que se produzca la espuma de la leche o que hará que se mezcle el chocolate con la leche para hacernos un buen chocolate. Además, en la caja pues nos encontramos con la base de carga, ¿no? Pues funciona como las teteras, ¿no? Tiene una base de carga que se conecta, se enchufa a la red. Y al poner encima la espumadora, pues ya podría funcionar dando al botón, ¿no? Y eso es todo. Bueno, viene un manual de instrucciones que, entre otros idiomas, pues viene en español. Así que bueno, pues ya esto es todo. Como vemos, es una máquina muy sencilla. Una máquina que además se puede conseguir muy barata, de vez en cuando, simplemente con que te gastes una cantidad de dinero en cápsulas, pues no sé si son 30 euros o 40 euros, o 50, no recuerdo, pues te la envían de manera gratuita. Con lo cual, pues si te gustan los cafés con espuma, te gustan los capuchinos o te gusta el chocolate, pues qué mejor ocasión que hacerte con ella cuando esté de oferta. Así que venga. Vamos a ver qué tal funciona, lo compartimos con vosotros y a ver qué nos parece. Para probarlo voy a hacerme un cappuccino. Pues para eso primero vamos a hacer un café. Ya he metido la cápsula. Y para hacer cappuccino con la crema de leche caliente, pues lo que tenemos que hacer es, en la espumadora, tenemos que meter el removedor con el muelle incorporado en el eje. Es muy fácil de poner porque está imantado. Ponemos en la base, añadimos leche, como máximo hasta la señal que se ve dentro. Ponemos la tapa y hay que pulsar el botón una vez. Y según las instrucciones, pues tardará unos 80 segundos. Ya terminó, pues apenas un minuto ha tardado. Y a ver el resultado. Una espuma increíble y calentita. Así que a disfrutar del cappuccino. Increíble. Vaya espuma. Vaya espuma más rica. Vamos a echar un poquito de cacao por encima para darle saborcito y que quede más chulo. Y aquí tenemos
Un cappuccino con la espumadora del oro expreso. Muy buena pinta. Haremos más y te comentamos. Y bueno, el resultado en la mesa. Un cappuccino de lujo. Hay que probar también a ver qué tal queda con la crema de leche fría. Y también hay que probar la función de hacer chocolate. Que vamos, si queda tan bien como ha quedado la leche en crema, pues va a ser alucinante. Y vamos a usar una función muy chula que tiene este espumador de leche de Lor Espresso, que es la posibilidad de hacer chocolate. A ver qué tal nos queda. Para hacer chocolate tenemos que quitar el muelle del batidor. Es en tirando hacia arriba, se quita el muelle. Vemos. Se vuelve a poner en la espumadora. Y nada, añadimos la leche. El máximo son 250 mililitros, un cuarto de litro. Añadimos la medida de chocolate, según la receta, en este caso es chocolate Valor. Algo se ha ido fuera. Y tras poner la tapa, pues hay que presionar dos veces el botón para entrar en el modo de chocolate caliente. Y ahí lo tenemos. En teoría, tarda en hacerse unos 2 minutos. Cuando termina el ciclo, se queda en parpadeo la luz azul, el LED azul, que es el que nos indica el modo, y a ver qué tal ha quedado. Pues bueno, la verdad es que no queda tan bien como cuando lo haces en cazuela. Ha quedado bastante menos espeso, con lo cual, pues bueno, tal vez para hacer chocolates tipo Colacao, Nesquik, batidos, pues tal vez quede bien, pero para hacer chocolate a la taza, me parece a mí que no es la herramienta más adecuada. Espumar leche la espuma perfectamente, pero el chocolate, pues muy espesito, no ha quedado. Así que bueno, vamos a probarlo a ver si al menos está rico. Y bien, tras unos días de usar esta espumadora de leche de Lor Espresso, pues llega la hora de hacer el balance. ¿Merece la pena este dispositivo, este electrodoméstico para casa? Pues nada mejor que demostrarlo en vivo. Así que mientras os cuento mis conclusiones, voy a disfrutar de un café con crema de leche. Ya lo he preparado. Ahí puedes ver qué consistencia, qué cremosidad. Qué cuerpo. Y la respuesta es un definitivo sí. Se trata de un dispositivo, una espumadora, con una estética bastante elegante, queda bien en la cocina. Es coherente con el diseño de la cafetera Lor Espresso, que ya hicimos la review. Funciona muy bien, tiene muchas funcionalidades. Lo mismo puede hacer espuma de leche caliente, como es este caso, como espuma de leche fría. O vale para hacer chocolate, que como hemos visto en la review anteriormente, pues el resultado no ha sido el que esperábamos, pero sobre todo porque, dado que el límite de temperatura de este aparato, de este dispositivo, son 65-70 grados, pues no es una temperatura adecuada para que el chocolate espese. Estaba rico y tal, pero vamos, no lo voy a usar para hacer chocolate. Por lo demás, pues funciona muy bien. Tiene un precio muy asequible, muy económico, incluso es relativamente sencillo conseguirla gratis a cambio de comprar cápsulas, como he hecho yo. Y qué rico está, por Dios.
Y pues no me queda otra que recomendarlo. Así que os dejaré un enlace de compra ahí en la descripción del vídeo. Si conseguimos algún cupón de descuento o vemos algún periodo que esté promocionado de manera tal que comprando cápsulas lo consigas gratis, también lo dejaremos ahí. Y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete al canal y ya sabes, cualquier duda o comentario que quieras hacer, tienes ahí el espacio de comentarios para hacerlo. Venga, hasta pronto.